empezar ni por dónde terminar. No te voy a preguntar cómo te sientes porque sé que me vas a decir que llegó Santa Claus antes de tiempo. Dos veces. Brother, de verdad que es increíble lo que ha pasado estas últimas dos semanas. Yo creo que lo que parecía imposible por ambos bandos, tanto Pistón como Rotativo, ¿verdad? Se está viendo posible. Yo quiero hacerte una pregunta bien importante. Te la pregunté ahorita y a Vuelo de Pájaro te impresionó todo, pero ¿en qué momento tú sabías que esto iba a pasar? Desde que te montaste en el carro y botaste el cloche, ¿te dio tiempo de ver la pizarra? No, una vez yo boté que pongo segunda y yo miro, veo los puntos 93 y ya yo dije, bueno, si esto no falla, vamos a correr, porque después sabemos que el carro tiene potencial, el carro ha hecho las millas, el carro venía haciendo 60 pies. Pero nosotros estamos tratando de conservar el carro porque teníamos unos problemitas, fuimos a Maryland, hizo 622, pero luego se lastimó. Le metimos combustible de más y vamos llevándolo. Wilber hizo unos cambios, Kerry, no funcionaron, teníamos los 60 pies. Lo miramos para atrás y dijimos, vamos a ponerlo cerca, la receta original, cerca de donde estaba, un poquito más y, mira, en verdad... Yo te digo, cuando yo vi los puntos 93, yo sé que habíamos corrido bien, pero 6-0 es impresionante. Lo curioso es que hacen 94 en dos ocasiones y en tercera el carro no llega. Entonces, ¿qué de momento pensaste cuando te tocaba poner el tercer cambio? Que se ahí yo dije, si no falla, yo decía que no falle, que no falle. Es lo único porque es lo que nos está metiendo el pie. Sabemos ya, primera y segunda, ya eso está seteado. Era de ahí para adelante. Sí. ¿Cómo se comportó? Difícil poder entender que un rotativo pudiera estar cerca de la zona de los 5 segundos y mucho menos de un 13B. Sabemos que los 6-1 hace 2-3 años estuvieron allí, parecía bien distante poder llegar ahí. Yo te digo, hiciste una máquina que en 3 tiros al canasto ya estás haciendo 6-0. Yo te digo, los 6-1, realmente yo respeto a todo el mundo, pero cuando un carro se para y corre ese brinco tan grande, todo el mundo se impresiona. Claro. Ellos lo hicieron, había que llegar. Y ellos lo hicieron en la misma pista que estábamos todos y nadie lo hizo en ese momento. Y yo, unos dicen que nunca volvió a repetirlo, que no sé ni se acercó. Es que nadie, ni cerca. El pase más rápido fue el 22 de ustedes. Pero para mí, los hizo. Yo tenía que romperlo, porque estaba ahí. Lamentablemente, es un récord que lo aceptaron, lo hice en una pista, estaba ahí. Sí, esto se complica porque es que se nos van dos por uno. Es que también el récord de 20B sucumbe ante el récord tuyo. Overall viene siendo el rotativo más rápido del mundo. Yo realmente te digo la verdad, lo del 20B yo lo veía venir. Porque veo como que mucho tiempo que... La inactividad... Lo quito un fajón, quita, monta, rompe, dale, vamos, y tú... Y la pausa que se cogió Y tú dices como que, contra, ¿qué pasa con estos motores? Yo realmente nunca he tenido la oportunidad ni de trabajar con uno, ni de guiar uno, yo no te puedo decir de esa plataforma. Yo sabía que los 13B, los 6-1, los iban a correr. Sí, esta máquina que llegó a tus manos, ¿era la máquina para hacer esto? Pues mira... Con honestidad. Cuando su dueño decide cogerlo, realmente nosotros como que no lo cojas, olvídate de eso. Mejor un carro nuevo, lo que fuera. Cuando estudiamos el carro bien, vemos que es un carro bueno. Realmente es el carro para eso. Y ahí lo cogió y hay que trabajar con lo que hay. Y empezamos, cuando el carro empezaba, 1-0-3, 1-0-0, estábamos como que ahí pegamos el cambio, cambiamos botella, ajustes, y realmente es un carrazo. Yo no te voy a decir que es una porquería de carro, ni nada, es un carrazo. Esta combinación que tú lograste juntar, aún yo sabiendo de tu experiencia con los 13B, que tú en algún momento me dijiste, mira Michael, yo para allá ni quiero mirar, son un dolor de cabeza, te presentan este proyecto, tienes la oportunidad de juntar las piezas. Es que son un rompecabezas. Sí, no, pero en esta ocasión tienes la oportunidad de escoger tu equipo de trabajo. Esto es lo que hay. No, realmente. Y funcionó. Realmente, y te dio resultado. Tuve la oportunidad de que me dijeran, dale, lo que tú quieras. Y no tanto lo que yo quiera, es que le digo a Kerry, vamos a probar esto.
dale. Dale. Vamos, dale, y son cosas pues que vemos. No, no resultó. Sí, resultó. Vamos para este lado, vamos para aquí, vamos para allá, pues son cosas que ayudan, Mike, porque todo por un mismo lado. Es que si tú pruebas, vas a llegar, ¿entiendes? Y mano, se me dio. Te hago una pregunta que yo sé que los fanáticos se están haciendo. ¿Logras correr 5 en el nowhere mucho más rápido, mucho más veloz? Tienes este récord. ¿Cuál de los dos a ti te impresiona más? Son parejos para mí. Porque yo pensaba en un 12, un 13. Ellos hicieron 16. Pues yo decía un 12, un 13. Estamos en batalla porque es que no sé hasta dónde. Yo en el carro no había podido llegar pisado con todo lo que uno tiene. ¿Me entiendes? Pues el carro no me dice. El 4 cilindros con 1.03, yo no sé ni qué pensar. ¿Me entiendes? Yo, eso es algo increíble. Yo sabía que tenía el power porque realmente cuando corrimos los 6-0 el carro no quería hacer bus. Encontramos el problema y ahí es que yo le digo a Gerardo, ¿cuánto vamos a correr? Y el carro todavía nos impresiona porque lo sabemos. En ese pase, en el pase después de 5-8 que hice 6-13, yo le quité en 5 segundos, hizo 6-13 a 207 millas. Y el carro sigue impresionándote, es algo que tú dices, pero ¿hasta dónde? ¿Me entiendes? No sabemos, pero seguimos trabajando, esto es lo que a mí me gusta, me apasiona, a mí me gustan los récords. Yo aquí, hoy puedo ser yo, hoy puede ser, mañana puede ser otro. Yo llevo desde el 2015 trabajando para esto. Por mucho tiempo le llevo preguntando a la gente si los 5 segundos en un rotativo son posibles. Hoy me toca preguntarte, sí, ¿correr 5 segundos en un 13 es posible? Bueno, tú estás aquí. La humedad está a 92%. No son condiciones para está correr. Está a 70 grados. Te voy a decir que sí. ¿Tienes la máquina y el equipo para hacerlo? Seguro que sí. No se queda ahora trepadito en torre. Esto apenas comienza. Vamos a tratar de terminar el año como es. Vamos a buscarle, vamos a ver. Si llegan, no te lo puedo prometer. Llegan los reyes en diciembre y no en enero. Llegó Santa Claus en noviembre 2 veces, vamos a ver si llegan en diciembre. Sí, que te felicito de verdad que has hecho algo increíble. Qué bueno que tuve la oportunidad de estar aquí presente. Tuvimos un año espectacular, no nos podemos quejar realmente. Yo creo que la disciplina es la clave del éxito, mano. Trabajamos duro y yo sé que muchas personas están detrás del internet y esas cosas, pero no están 24/7 en lo que nosotros estamos, que los muchachos no duermen, cansados, la familia. Yo te digo algo, que a veces llega el momento que uno dice, ya, no quiero más. Y ahí es que vienen ellos. Y te inyectan. Dale, vamos, que no te quite, que esto. Y tú dices, pues dale, vamos. Y ahí viene el carro y te impresiona. Y vuelves y coges el ánimo. Hoy el carro hizo honor a su nombre. No, ese carro. Sin duda alguna, nació para correr. Nació para correr, esa es la palabra de ese carro. Es un carrazo. Gente, les presento a Sequitraki, sin duda alguna, el que ostenta el rotativo más rápido del mundo, brother. No me queda más que decirte, de verdad que te felicito y vamos a ver qué pasa ahora con sus 5 segundos. Vienen por ahí. Se cagó el pato en la sala, corillo.